Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos. Hoy vengo a comunicar que bueno, tenemos un próximo evento de apariciones masivas. Cómo conseguir también tu Magikarp Shiny. Conseguirte también tu Barum Shiny, Shinx Shiny y Rayor Shiny. Bueno, depende. Los Shinx y los Rayors van a estar habilitados para el mapa de Noroteo y el mapa de Biodomo. Para los que no tienen, digamos, el DLC, podríamos capturar el Magikarp Shiny y el Barum. Entonces vamos a ir a la sección. Nosotros hemos encontrado aquí una aparición masiva de Magikarp. Primero nada más solo lo activamos un ratito que se conecte a internet. Listo. Y empezamos a ver todos los Magikarps que se encuentran. Como saben, pues podemos ir haciendo ya la... Bueno, cazando o matando, digamos, en este caso, 30 Magikarps, luego 60 Magikarps para subir la probabilidad de Shinies también. Y aún así que hay un ratio actual en este evento de apariciones para que te puedan salir Shinies. Justo yo he capturado por ahí unos 60 Magikarps en adelante. Y creo que terminé toda la aparición masiva de ese lugar, así que me he ido a otro lado para ver qué sale. Y justo ahí ya me estoy encontrando con un Magikarp Shine. Ok. Lo vemos ahí. Tienen varias apariciones. En el mapa hay un montón de apariciones. El tema de Magikarp. El que sí he visto que ha salido poco es el tema de Barum. Así que hay que tener consideración ahí con el momento cuando lo vamos a... Listo. Bueno, yo lo mandé ahí a dormir, así que igual recorté esa parte. Y de ahí ya lo atrapo. Se hace más sencillo, ¿saben? Para cualquier Pokémon, mandarlo a dormir y después simplemente lanzarle la Pokéball. Entonces, voy comentando desde qué fecha hasta qué fecha. Ok, el evento ha empezado, si eres de Argentina, Chile, Brasil o Paraguay, Uruguay. Ha empezado desde el 25 de abril a las 9 hasta el 6 de mayo. Hasta las 9 de la noche. Si eres de Bolivia, Cuba, República Dominicana y Venezuela, pues empieza el 25 de abril a las 8 y termina el 6 de mayo a las 8 de la noche. Si eres de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, pues empieza el 25 de mayo a las 7 y termina el 6 de mayo a las 7 también. Y si eres de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Nicaragua, el 25 de abril de las 6 hasta el 6 de mayo hasta las 6. Y si eres de España, pues empieza el 26 de abril a las 2 de la madrugada y termina el 7 de mayo a las 2 de la madrugada. ¿Ok? Y ahí nada más lo que voy a hacer es subirlo de nivel para poder conseguirnos el Gyarados Shiny. Ahí vemos cómo va a evolucionar. Entonces, hay que aprovecharlo, ¿sí? Si te gustan lo que es el Gyarados, puedes aprovechar ahí poder conseguirte un buen Magikarp con los stats correctos. Y también el tema de la naturaleza, ¿saben? El tema de la naturaleza también es importante para cuando después quieras ver el tema de los IVs. Ya está, ya tenemos nuestro Gyarados rojo. Siguiente Pokémon que nosotros vamos a capturar es el Barum. Ahí lo vemos que le sacamos un ratito el Gyarados a pasar. Barum. En Barum también para poder en este caso capturarlo. Yo he visto que habían pocas zonas nada más donde estaban. Pero a diferencia del Barum normal, en este caso es un dorado. Un dorado y también lo vamos a llegar ahora a evolucionar. Bueno, estoy aquí arriba por la cerca de la área 3 norte. Ok, vamos para allá. Y después ya más o menos de aquí he capturado unos... En realidad se acercan para golpearte, así que... ahí es el tema también. No, si lo lanza el Pokémon para que él mismo los baje, demora porque de ahí te persigue. Aquí ya bueno, hemos encontrado el Barum Shiny. Acuérdense que hay un porcentaje alto también de encontrar Shiny. Ahí lo mando, igual lo mando a dormir y luego lo vamos a capturar.
Ah, y tener en cuenta, ¿no? Que los Barumas ahora que digamos están saliendo en esa sección, al menos me están lanzando puña nociva, así que tomar consideración eso, por si acaso. Y que más o menos yo los encontraba así nivel 48. Depende, si estás en esa sección de nivel, pues si no te hace mucho daño, pues está bien. Si no, anda con uno de nivel alto, ¿no? Y ya está, lo vamos a atrapar. Perfecto. Ahora lo que quiero mostrarles es la evolución, porque más que todo encontrarles así un shiny en su forma de pequeña, pues no es. A mí particularmente no me gusta mucho. Mejor es cuando evoluciona y es un Rebabrum. Vamos a hacerlo evolucionar. Ya está, ahí lo podemos subir un nivel. Solo necesariamente tenemos subirle un nivel nada más, porque en realidad nivel 40 ya empieza a transformarse en un Rebarrón. Ajá, perfecto. Entonces, ahí ya tenemos nuestro Carry Crash. Una vez que ya está capturado, podríamos decirle. Capturado. Hay posibilidad, sí, de irse a los otros mapas. Yo no tengo, digamos, ese DLC. Pero también está el Shinx y también está el otro Pokémon que tiene una pelota de playa en sus manos, que es como un escarabajo. El Relor. Ok. Listo, entonces, muchas gracias por haber visto el video. Ya estamos haciendo el nuevo video para el otro Pokémon que va a salir. Que también va a ser por regalo misterioso. También tengo ahí un video que ustedes pueden ver sobre el tema de los Pokémon que son gratis por regalo misterioso. Y también he colocado ahí las fechas para que vean cuáles todavía están habilitados. Pero voy a hacer uno nuevo actualizado en esta semana. Ok, listo. Muchas gracias a todos y cuídense. Hasta luego.